yeah <laughs>

Hola, hola, bienvenidos al mundo de Suama. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí son buenas tardes. Vengo de darme un súper baño maravilloso en esas aguas maravillosas purificadoras que te dejan nueva, la verdad. ¿Sabes cómo nueva? <laughs> bueno, bienvenidos a los que estáis por llegar y muchísimas gracias a los que estáis ahí de siempre, que de verdad que, que lo valoro muchísimo, porque esto pues sin vosotros no sería posible, aunque bueno, también os digo que aunque tuviese... 10 suscriptores continuaría porque me gusta hacerlo, ¿no? Se trata de que uno disfrute de lo de lo que hace. Bueno, recordaros que ahora en junio eh, se abre mentoría curso a foro mínimo 20 personas para el maravilloso encuentro de 6 semanas de orinoterapia y espiritualidad, porque no puedo enseñar solamente orinoterapia, no tiene ningún sentido para mí. Así que os compartiré parte del método mensual en esas seis semanas para que cuando acabemos, como siempre, os quedéis independientes que de eso se trata. Aquí arriba vais a tener los testimonios para que os inspiréis. Y dicho esto, también en breve me pongo a hacer encuentritos, os iré avisando, encuentritos pues para compartirnos, ¿no? Físicamente que eso es muy lindo también. Talleres presenciales y todo siempre a precios muy alcanzables para todo el mundo, para que todos estemos felices y contentos y nos sintamos equilibrados. Que de eso se trata. Y dicho esto, dicho esto estaba allí en en las pozas, ¿no? Y me llega la reflexión de, fíjate, ¿no? Su ama, ahora entre más te permites ser tú misma, porque el tema que vamos a tratar ahora es, ¿cómo convertirte en una persona magnética, atractiva, y además para todo lo bueno, ¿no? Yo me siento ahora completamente magnética y me he convertido en una mujer muy, muy atractiva, y esto ha sido gracias a mi trabajo interior. Antes, antiguamente, hace 8, 9 o 10 años, utilizaba escotes, me pintaba muchísimo, tacones, no estoy diciendo que eso sea, sea malo, eh, cuidado, pero lo utilizaba desde el necesito esto para atraer, para sentirme bonita, para sentirme valiosa, ¿no? Eh, me echaba colonias, eh, para sentirme atractiva, para sentirme segura, porque echarnos colonias es para nuestra seguridad, eh, pues un sinfín de cosas, ¿no? Y al final eh, no hay nada más magnético, lo aseguro, que la forma en la que uno se convierte en la persona más atractiva de este planeta y más magnético para todo lo bueno, es cuando uno se hace independiente de emocional. La dependencia es lo menos atractivo que existe en este planeta. Su ama era una mendiga del amor. Entonces eso, pues como comprenderéis, es lo atractivo. Me convertía en mendiga cuando creía que necesitaba lo externo. Cuando creía que necesitaba que la persona con la que compartía me dijese te quiero, me dijese una palabra bonita, se quedase a dormir conmigo, eh, no se fuese de casa, o necesitaba que mi madre me reconociese, o que mi tío, que hice con mi padre, me dijese algo bonito, Eso es ser mendiga. Y cuando uno es mendigo, como aquí solo hay uno hablando, ¿no? Y no hay algo externo, sino todo como es adentro, es afuera, los demás, que son dioses disfrazados, no les queda otra. Que traernos la experiencia de sacarnos con el dedito y reflejarnos nuestra propia mendicidad, que no es ni más ni menos que lo que podríamos llamar dependencia emocional. Necesito sentarme. Es que estoy como en medio ayuno, ¿sabéis? Y... y hace calorcete. <laughs> la verdad. A ver, voy a sentar por aquí un poquito y terminamos el vídeo. Y ahora continúo mi, mi camino. Entonces... Efectivamente, los demás no tenían más que hacerme ese papel, que son dioses disfrazados, para hacerme ver mi propia mendicidad, mi propia dependencia emocional. ¿Qué es dependencia emocional? Dependencia emocional es cuando algo te dirige, te controla. Cuando eh, uno tiene control sobre sus emociones, eh, se las gestiona con la técnica, en este caso, por supuesto, que siempre voy a compartir, del dejar ir, se convierte en una persona independiente, soberana y soberano de su realidad y de su sentir y ya no ha de haber nada externo que pueda perturbarte o te pueda hacer sufrir o te despierte porque dolor se te puede despertar porque puede ser que quede alguna herida yo me siento muy liberada de las heridas emocionales pero si se me despertase que hace mucho tiempo y a lo mejor ahora por decirlo, pues quizás esta tarde yo no sé nada, pero no pasa nada porque soy soberana de mi realidad entonces enseguida lo observo y me pongo cartas en el asunto es una oportunidad, lo convierto en virtud no en sufrimiento ni en victimismo. Claro, ¿qué ocurre? Cuando uno empieza a hacerse independiente y tiene su propia vida, y pues yo estoy completamente volcada en, en mí misma, os lo aseguro, eh, tengo una historia de amor profunda conmigo que no se puede explicar con palabras, con Dios, eh, y estoy completamente volcada en, en el servicio, en, en la devoción. En mi trabajo interior, en el canal, en las sesiones, a lo que me dedico, ahora tengo una propia vida, te conviertes en la persona más atractiva y un imán. ¿Por qué? Porque no estás mendigando, no estás en la, en la energía de la carencia, de la necesidad. Necesito que me llames, necesito que me busques, necesito verte, necesito estar contigo. No puedo estar sola, no quiero estar sola. No, ahora es al revés. Ahora en mi vida ha cambiado por completo. Era soy yo la que dice: No, no, es que hoy no puedo, es que estoy ocupada, es que quiero hacer estas cosas, es que me apetece muchísimo estar conmigo, gracias, quiero estar sola. ¿Por qué? Porque he descubierto que la felicidad está en mi interior. No tiene absolutamente nada que ver con mi exterior, con el tener, con el, con el poseer, con, con el compartir con alguien en concreto, nada en absoluto. Entonces, ¿qué pasa? Que desde ahí, desde esa necesidad, desde esa plenitud. Todo llega por añadidura. Todo lo que llega es un regalo. Porque como no lo estás buscando y no lo estás necesitando, que te llega una amiga, ostras, qué maravilla, si es una persona maravillosa. Que no te llega, pues también estás bien, estás feliz. Que te llega un compañero de vida, ostras, qué maravilla, pero no lo necesito. Porque cuando mañana se vaya ese compañero de vida, yo voy a seguir siendo feliz. Ostras, qué bien. Yo os lo aseguro que viví en muchísima mendicidad y, y, y fui una mendiga emocional de la leche. O sea, yo me acuerdo con... Con mi anterior pareja, que, que digo, ostras, ostras, claro, está claro que nos traeríamos los dos la misma experiencia, pero es que cada vez que decía me voy, bueno, era un drama, ¿por qué? Porque me despertaba todas mis heridas emocionales y todas mis carencias que no era capaz de comprender ni de observar en ese momento. Ahora me pongo en la situación y digo, madre mía, siendo como soy ahora, ¿no? Me imagino que, dijir, que dijese, oye, que me voy tres días, pues venga, <laughs> gracias, porque la verdad es que necesito mucho estar conmigo, <laughs> conmigo misma, ¿no? Así que. Eso quería compartiros, que yo creo que no hay nada más atractivo en esta vida que la independencia emocional. ¿Y cómo adquirir ¿no? esa independencia emocional? Pues trabajando, cultivando tu interior, cultivando la eternidad y dejando lo temporal a tomar por saco, que no nos sirve para nada. ¿Y lo temporal qué es? Pues lo temporal sería, por ejemplo, si yo creo, ¿no? Porque bueno, yo ahora me deja el pelo por el largo, pero como veis no me lo tinto. Sabéis, está completamente natural ya se ha salvajado. Pero si yo creo que por yo qué sé por operarme las tetas no vamos a ponernos en esa voy a ser mejor voy a ser más atractiva estás cultivando lo temporal porque os aseguro que todo en este plano físico es temporal e impermanente y va a cambiar pero si no cultiva lo eterno que es lo interno no si no cultiva la eternidad su relación con Dios ahí ya puede caer lo que sea abandonar el cuerpo lo que sea porque ya vas a estar de maravilla vas a sentirte pleno o plena y te la va a bufar la gamba completamente, lo que ocurra afuera. Te va a dar igual si te llaman, si no te llaman, si te quieren, si no te quieren, porque ya eres amada y amado por lo más grande, que es el gran espíritu, que es Dios, que eres tú misma, tú mismo. Y cuando uno ya es amado plena y profundamente por uno mismo, y esto es un camino, ¿eh? Eh, esto es un camino. Para mí, amarme profundamente eh, abarca muchísimas cosas. Abarca alimentarme bien, no darme venenos respetar lo que sí quiero y lo que no quiero, hablar asertivamente, decir oye, esto no me apetece hacerlo y no voy a complacer a nadie, o si me apetece, por supuesto siempre mirando, porque si uno tiene una, uno puede llegar al egoísmo y no, no, no es el egoísmo. O sea, hay algo muy claro, lo que eliges mejor para ti es lo mejor para el otro, porque no hay otro. Entonces cada vez que estás eligiendo lo mejor para ti, estás eligiendo lo mejor para todos y hemos vivido muy erróneamente con eso hemos creído que siempre había que sacrificarse eh, por los demás y, y no 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 resulta así yo a, acababa enferma no un montón de veces porque acababa haciendo cosas por los demás que realmente no me apetecían y lo hacía por qué por ser amada por ser aceptada por no ser rechazada por ay mira su ama qué buena es que me está limpiando la casa ay mira qué buena es que me hace el otro ay mira que no sé qué que me hace de más allá y al final era todo lo contrario, porque generaba el efecto contrario, porque como yo lo estaba haciendo desde la energía de necesito ser reconocida, mírame, estoy aquí, el otro energéticamente lo que hacía es que se sentía, se repele, porque eso repele, y a mí también me pasa, ¿eh? Yo cuando ahora, efectivamente, pues como os he dicho, eh, me siento magnética y <laughs> muy atractiva, la verdad, eso está ocurriendo en mi realidad hace un tiempo ya, para acá un tiempo largo. Y cuando observo, bueno, pues si se me acerca un hombre, pongamos, ¿no? Y que si tiene necesidad de que le escriba, que le conteste, me requiere atención, eh, eh, me, me exige, es que salgo huyendo, cagando leches. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser responsable de la felicidad de nadie, ni nadie de la mía. Yo puedo ser cómplice de tu felicidad, pero no hacerme responsable. El responsable eres tú de tu felicidad, que, que, que tiene que ver... Tu felicidad con que yo te llame, te deje de llamar, quiera estar contigo, quiera hacer el amor contigo. No, hombre, no, eso depende de ti. Por favor, no cargues en mí esa mochila, ¿no? Así que si quieres convertirte en una persona súper atractiva y súper atractivo y magnética y magnético para todo lo bueno, pues tendrás que cultivar tu interior y ser constante, que es la clave del éxito, y dedicar y el, e invertir tu tiempo en lo más elevado y dejar lo banal a un lado porque no nos sirve de nada porque no nos inspira porque no nos eleva y porque no nos da la felicidad verdadera os amo muchísimo ¡Mua!